De tema, y yo ayer me fui a entrevistar a mi suegro. A don Eric del Castillo, ya ven que ¿por qué las dos? Porque que ella anda solita, las dos están muy guapas. Cualquiera de las dos es mi suegro, don Eric. O sea, ya habló, swinger, y habló de la relación de Kate del Castillo. Escuchen lo que dice. Entonces un día me llega con los 60 capítulos de muchachitas y le digo, hijita, ¿quieres ser actriz? Pues sí, papá, me gusta mucho. Sí. ¿Cómo me lo habías dicho? Pues no, papá. Calma, como me regañabas. Y tu escuela, y tus... No, pues voy a trabajar, me van a dar permiso. Y tu mamá, mi mamá, pues no me dice nada. Hijo, y me acuerdo que le dije, y me lo criticó Verónica ahora, sí. Porque dicen que a veces uno, los padres, la palabra es que haces un decreto. Uh-huh. Y que mira, mijita, lo único que siento, le dije muchas cosas, sí. Pero lo que más siento es que no vas a ser feliz en este medio, en cuestión de relación, de noviazgo y de matrimonio. ¿Pero por qué, papá? Uh-huh. Digo, hijita, ¿quién se casa con las actrices? Si te casas con un compañero actor que estamos locos, sí, pues no, y va a haber celo, y que tú, y que yo, y que esto, que el otro, y va a haber problemas. Ahora, si te casas con alguien fuera del ambiente, uh-huh, te va a estar dando lata, que cómo haces esa escena así, que por qué besas a fulano, y que esto, que el uh-huh otro. Y entonces, pues, está sucediendo lo que dije. Sí. Y me dice, Verón, tú lo de que decretaste, papá, y eso no se debe hacer. Quiero agradecer a don Eric del Castillo que nos abrió las puertas de su hogar para esta entrevista, que bueno, va a ser mucho más extensa y saldrá más adelante en el otro programa. Estamos en Mujeres en TVC, pero aquí le voy a ir pasando fragmentitos. Y como bien dice don Eric del Castillo, él no creía que Kate fuera actriz porque pensaba todo esto: quiero que seas una vida sentimental bonita, no quiero que tengas divorcios y separaciones. Y chin, parece que le echó la sal. Oh, es que justo lo que le dijo está pasando. Pero bueno, Kate es muy triunfadora, ¿no? Está yendo muy bien. Verónica también en su ámbito, en el periodístico. Entonces, don Eric se siente un poquito mal por eso. Digo, le da mucho gusto verla triunfar, pero como que siente un poquito de tristeza. Oye, tú dile que tú sí las comprenderías, que tú no tendrías ningún problema de andar con las dos, ¿no? A mí no me importaría que se besen las telenovelas. Charlize Theron te va a hablar mañana mismo, Alberto. No me molestaría si Kate se besa con otros en escena. Yo sí aguanto, don Eric. De mente abierta, Norberto Campos. Yo sí aguanto, don Eric, pero bueno. ¿Pues escenas de cama aguantarías? ¿Escenas de cama de Kate? ¿Me puedo repetir la pregunta? Y ahora resulta que no sabe de qué le estamos hablando. Él también es un niño, ¿eh? Es un niño, no solo David Zepeda. Pero bueno, mire, entre lo que Norberto dice, Siqueido, Verónica, vámonos a un corte comercial porque tenemos lo mejor de la música de Beto Cueva. Regresamos a hablar.